Hicimos el sorteo y la recepción de las inscripciones de los torneos internos de los Juegos Interfacultades de este año. Hemos tenido en algunos deportes, como siempre, en el caso del fútbol y el fútbol de salón, es donde más equipos ha habido inscriptos y en donde se van a jugar en algunas facultades internos. En otras facultades ha habido un solo equipo inscrito, por consiguiente pasa directamente a la ronda final. Y en otros deportes, como el caso del vóley femenino, también va a haber una interna en ingeniería, donde se van a jugar dos partidos, partido y revancha, y si hay un ganador de cada uno de los partidos diferentes, se jugará un tercero. Para todo eso, en el caso de los deportes de gimnasio cubierto, vamos a esperar para empezar, una vez que esté finalizado el piso del gimnasio mayor, para el caso de fútbol de salón, de vóley y de básquet, de esa manera darle una mejor infraestructura para la disputa de estos juegos. En el caso de fútbol 11, va a comenzar la semana próxima a partir del día lunes, va a comenzar el caso de fútbol de campo, fútbol 11, y en caso de fútbol de salón, también es muy posiblemente que comience la semana que viene, pero eso todavía no tenemos definido el día de disputa. La fase de esta de los internos va a finalizar a mediados de junio, antes que termine el primer cuatrimestre, y el torneo fase final va a comenzar durante el mes de septiembre. Durante todo el mes de agosto se va a hacer todo el tema de folletería, de promoción y de todo eso, para una nueva inscripción para la fase final en todos los demás deportes. Y está previsto que más o menos a mediados o fin de septiembre comience la disputa de la fase final de estos Juegos.